gracias. Buenas noches de nuevo a quienes no nos conocen. Básicamente nos llamamos Melodeth, somos un tributo a Joaquín Sabina, a Megadeth. La idea es hacer covers acústicos, melódicos, velosos, de canciones de Megadeth. Así que esperemos que si incluso Megadeth no es el género que suelen escuchar, les guste. Vamos con eso.
This was my fate.
reach. This was my life. This was my dreams. Ya saben que le doy la derecha al pueblo Stanley argentino. Me agradezco. Vamos con un tema de que ya venimos haciendo bastante, un tema de Euthanasia, que lo empezamos a hacer por primera vez. Exactamente. Se lo dedicamos a Flor, que la gusta mucho. La escucha 5 veces por día, dijo. Te juro, última semana estuvo emocionado. Para vos. Hace 3 años grabamos lo que sería el tributo a Euthanasia, el disco donde viene este tema, lo grabamos entero. Es uno de nuestros covers preferidos. Let me show you how I love you. The secret.
Vamos con un tema de Rest in Peace, que no es Tornado, ¿ok? Thank you.
ahora vamos con un tema muy oscuro, uno de mis favoritos de uno de sus discos más oscuros, de hecho. A ver si lo reconocen los fanáticos antes de él. Forgive me, Father, for I have sinned. I'm a child of the air and I'm a witch of the wind. And I'm still wide awake. Goodbyes, this has seemed replaced.
Look at the cosmos down beneath the sacred rock beside.
so we're changers. Still bouncing the chair through the night. A howling man surrenders the fight. The fight.
Tengo preparado una sorpresa ahora, les cuento un breve trasfondo. Nosotros antes de este formato trío, en vivo hacíamos un formato quinteto, con dos violas, ella, un bajo y una batería. Y nada, el baterista se fue a vivir afuera por cuestiones laborales. Sí, no nos mandaba más y bueno, se fue. Así que bueno, quedamos como trío y hoy llegamos acá y está el baterista. Mira el país. Mira, lo vi en Facebook que vamos a tocar, seguimos en Estados Unidos para vernos y tenemos un vuelo ahora a las 4 de la mañana, ¿eh? Sí, perfecto. Así que les pido un fuerte aplauso para nuestro ex, pero ahora es ex baterista, Tomás Aguada. Como no lo tenía, va a estar en la casa peruana mostrando sus habilidades. Donde quiera, macho. Esto es algo totalmente improvisado. Sí, claramente no ensayamos con él porque, bueno, recién ya lo veis. Pero... porque no sabíamos que venía. ¿Te acordás cómo viene este, no? Empezando mañana. Se fue bueno. A veces pasa. Estamos todos juntos, ¿eh? Y andamos a quedar en el ritmo, si no es problema. ¿Ah? Ok. Mira, Roberto, aquí está mal. You think you're mortal man. And put him in control.
11. ¿Quién es el 11? ¿Quién
no me quedan en este momento, ¿quién es el 11? En el 11. Si es en el 11, me llevo yo. Sí. 011, dice. Ah, bueno, ven. Alguien se le ha la mano. Vení corriendo. Mirá, mirá. Que te ponga con los pesos, claro, foto. Sí, la foto para mostrar la parte firma. A ver. Que ponga música. Sí. Ahí va. Felicitaciones a Eleven. Muchas gracias por todo, felices fiestas, melosas fiestas, pásenla muy bien. Y por supuesto, si quieren tomar una birra con nosotros ahora, están más que invitados para hablar de la vida, de las fiestas, las recetas para las fiestas, ¿no?